Bueno, vamos a comenzar con este maquillaje que es súper facilito. Voy a estar utilizando una cinta o washi tape. Yo en este caso tengo esta rojita. Tengo por acá. Voy a estar utilizando un labial cremoso. En este caso es este, con color conchevino. Más o menos. Sí, como conchevino. Y lo voy a estar utilizando una brochita para aplicarlo en la esquina de aquí. Ahora voy a estar utilizando una sombra que es la que les estaba diciendo, y es este, que es como un color más cafecito. Este no tiene número, la verdad, es de la marca B Secret. Esta marca la pueden encontrar en el pre-unit, yo ahí la conseguí y de verdad son bastante buenas las sombras, nada que decir. Ahora con una brochita puntiaguda voy a agarrar el producto y lo voy a aplicar donde yo ya había aplicado el labial. Brochita, vamos a difuminar los bordes para que no se vea tan marcado ni tan, no sé, no sea tan brusco. Adelante este ojito, que no va a ser tan largo este videito. Ahora voy a estar utilizando una sombra negra, y este es de la marca Pamela Graham. Es una sombrita individual y voy a estar utilizando una brochita así. Y lo que voy a hacer es que voy a oscurecer aún más esta esquina, ya que quiero que salga bien, pero bien dramático. Entonces ahí, no sé si pueden ver, voy a colocar ahí, en esa misma esquina, y voy a pasar a difuminar nuevamente. Qué dramático, chicas, es como muy dramático. Pero me gusta. Ahora voy a pasar a utilizar esta sombra color beige. Esta es de Petricio y es el Shim 07. Pero bueno, es una sombra color blanquita, cremita, para iluminar el hueso de nuestra ceja y para poder también difuminar un poquito más los cortes que están arriba por la sombra. Así que voy a pasar con una brochita chiquitita, lengua de gato, y voy a iluminar todo mi hueso de la ceja. Ahora vamos a pasar a terminar nuestros ojitos bien dramáticos, y para eso voy a estar utilizando la misma sombra que apliqué, pero antes de colocar la sombra en esta esquina, que es donde nos falta, voy a estar utilizando un corrector para que la sombra realce un poquitín más.
Voy a estar utilizando la brochita limpia para difuminar entre la sombra clara y la sombra oscura que habíamos aplicado. Ahora vamos a pasar al delineado y voy a estar utilizando este delineador en gel. Ya volví, ya me apliqué iluminador, rubor, contorno, me apliqué de todo ya. Ahora voy a pasar a los ojos y en este caso voy a estar utilizando este lápiz color cremita, color beige en la línea de agua. Estar utilizando las mismas dos sombras, la negra y la color conche vino, o creo que es como color conche vino, la verdad, un tomar rojizo, no sé, es como un color rojo, pero ustedes vieron, lo voy a estar usando con esta brochita. Y ahora con una brochita voy a difuminar. Ahí. Uy, qué atrevido. Y ya para finalizar voy a estar encrespando mis pestañitas y aplicando máscara de pestañas. Bueno chicas, ya para ir terminando con este maquillaje voy a estar utilizando un labial oscuro, pero en este caso si ustedes quieren un labial nude, un color más bajito, lo pueden utilizar. Pero yo en este caso quiero hacer algo potente y dramático, entonces voy a estar utilizando este labial como café oscuro de la marca Jordana. Es el 127 Brown, me encanta, es como súper dramático, así que este voy a estar aplicando en mis labios. Bueno chicas, como ustedes pueden ver, así quedó nuestro maquillaje. De verdad es como muy dramático, ojos dramáticos, labios dramáticos, choker, pañuelos, verde militar, es como súper súper dramático. Espero que les haya gustado de todo corazón y si les gustó no olviden suscribirse al canal en el botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que así les lleguen todos mis videos y no se pierdan ninguno. También les quiero decir que abajito les tengo mis redes sociales para que pasen y lo chequen. Y bueno chicos y chicas, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye.